Nos sumamos a la estrategia integral de seguridad puesta en marcha por el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando es la parte más valiosa que hasta hoy tenemos para enfrentar con mejores posibilidades de éxito a la criminalidad. Damos la más cordial bienvenida a todos los elementos de la Marina, Fuerza Armada de México, Ejército Mexicano, Policía Federal y a todas las instancias con las que del mes de noviembre hemos estado trabajando hombro con hombro, brazo con brazo. Nos sumamos a la estrategia integral de seguridad puesta en marcha por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo hacemos con la firme convicción de que nuestras Fuerzas Armadas deben ser garantes de esta estrategia. Sería un grave error retirar al Ejército y a la Marina de esta importante actividad cuando es la parte más valiosa que hasta hoy tenemos para enfrentar con mejores posibilidades de éxito a la criminalidad. No podríamos avanzar en estas actividades sin la participación ciudadana. Para alcanzar mejores resultados es muy necesario incorporar a la sociedad civil como coadyuvante en estos trabajos. Por ello, en Acapulco nos hemos dado a la tarea de construir redes vecinales por la construcción de paz que nos ayuden a llevar paz, tranquilidad, orden y seguridad.